Claro que sí, la cámara está prendida y bienvenidos a un video más. Calle 7. Mi queridísima encuesta que hice en Instagram me dio como ganador a Calle 7, ganando a nuestro queridísimo faraón Love Shady Ra por más de 100 puntos. Y claro que sí, tú también puedes votar por el siguiente video que yo voy a realizar. Solo vas a mi Instagram y votas. Seguramente va a haber una encuesta y listo, nada más. Y sí, este es un gran... Hoy estoy Rodolfo, ¿no? Primer video de abril. Vamos cargados, vamos con mucha energía. Vamos con mucha energía como este cuate de aquí. ¿Qué es Calle 7? Un programa genérico donde hay chicos y chicas divididos por colores, con números, con nombres muy genéricos, donde hay música de moda, cámaras que graban todo, absolutamente todo. Y también tiene a mi crush, Anabel Angus. Que ya no es mi crush estos días porque se ha estado comportando muy mierdoso. ¡Qué de hecho! Así que ya estamos en el querido YouTube. Mi amigo Fabio ha subido un video. Pero vamos a buscar a Calle 7. Bueno, colocamos el 30 de marzo o 29 de marzo. 30. 30 de marzo. Marzo. Marzo, Calle 7. A ver. Y debería haber. Y sí, prácticamente sí, y sí, ya vio un fragmento. Pero bueno, aquí vamos a empezar desde el principio hasta el final. Y duran 2 horas. 2 horas. No sé qué estoy haciendo con mi vida, pero bueno. Vamos a empezar directamente. Lo voy a cortar cuando sea necesario, pero vamos a ver. Vamos a ir de 10 minutos en 10 minutos, o de 20 minutos, o de media hora. Así que vamos a ver qué onda con este queridísimo programa. ¡Fuera Calle 7! Así que ¡play! Debido al queridísimo copyright, voy a cambiar la canción la cual están bailando para que no me desmonetice. Empezamos bastante raro, bailando una canción, como les dije, genérica, una de moda. Pasemos al minuto 10, ¿les parece? Dios mío. Efectivamente, están perreando con metal. Sigamos. Es que cómo lo disfrutan. Ay. Creo que es su intro donde van a entrar y bla, 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 bla. Entonces nos vamos a pasar al minuto 20. ¿Por qué no? ¿Dónde está? Listo, ok. Negativo, negativo, negativo. Que el equipo rojo pueda alcanzar al amarillo hasta el momento. ¿Por qué? ¿Por qué está en contra del rojo? ¿Han visto eso? Desde tan alto han botado esa armadilla, esa armada, esa lo que sea, ese turril. Están perdiendo el tiempo. Deberían practicar básquetbol. Sigamos. ¡Rojo! 5 minutos con 45 segundos. Es que son muy buenos. ¿Qué están haciendo en ese programa de mierda? Ay, sigamos. Está complicada la situación para ambos equipos. Ya está Varinia nominada. Nos faltan 2 nominados y 1 nominada más. Y recordarle al público que... Van a hacer lo mismo. Y creo que van a hacer con todos los participantes. Así que nos pasamos 10 minutos más. Minuto 30, ahí te voy. Volver a verla. Y las redes hace ahora. Qué lindo volver a escucharla. Todo bien, es que yo estoy actuando calladita, nada. Entrevistas. Otros 10 minutos más. ¿Quién es ese conductor?
parece, está muy desubicado. Muy, muy, muy desubicado. A ver. Mira. La chica en su pedo. Y él. Ay, Dios, calle 7. Nunca he visto este programa entero. Sinceramente, no lo he visto entero. No, quizá mucha gente esté concuerdo con esto conmigo, pero las únicas veces que he llegado a presenciar, ni siquiera a ver, es cuando estoy en algún restaurante donde venden silpanchito, un pollo doradito. Y así, pero ahí está la tele con calle 7. Pobre cuate. Sigue bailando, siguientes 10 minutos. Representa a los camarógrafos y dice: que yo no sé rapear. ¡Qué bueno! ¿Qué ha pasado aquí? Enfócate, mierda, ya. Es que, ¿sabes qué pasa? Esos changos, ven a los de atrás, estos tipos de aquí, estos mens de aquí. Les enfoca la cámara. O sea, para la cámara, hey, eso es una cara y esta es una mierda. Prácticamente sí, tienes razón, pero no lo voy a dar gusto. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? A ver, quiero verlo desde un poquito más antes. A ver, aquí. Ya, a ver. Vení, papá, vení. Ahí lo están obligando. Yeah, ahí la cosa, yeah. Obligar a Representa a los camarógrafos y dice: que yo no sé rapear. Fuerte el aplauso. Sabe enfocar. Me puso onda, está bien. Me encanta la energía, amigos, de este jueves, como decía Felipito, con sabor a viernes. Pero, Felipe. ¿Ah? Qué cringe más grande. No me imagino ver el programa entero. Pobre cuate, le quería hacer rapear. Yo no sé rapear. Te vas a hacer pegar. Siguientes 10 minutos. Vamos, una hora ya. Una hora. Noticia. Posiblemente se haya cortado, ¿no? Porque dice: Unitel, no postergar el inicio de clases. No postergar el inicio de clases. Quédense en su casa. Y. No postergar el inicio de clases. Siguientes 10 minutos. Empezamos cargado aquí, ¿no? Mira. Televisión para niños. Número 19 para el rojo. Tiene que apresurarse y Zabal. El tiempo se está terminando. ¡Ay! 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Let it rip. Siguientes 10 minutos. Me estoy aburriendo. Ah, mira, señor productor, hemos colocado pantalla completa para todos ustedes. Por favor, un aplauso. Un aplauso, por favor. Ahora sí. Con más calidad, aunque no, calidad no creo, porque seguimos en 480. A ver, 480. Siguientes 10 minutos, aquí vamos. ¿Cómo fue la noche de Astrid? No dormí. ¿Esa chica se llama Banca o Blanca o Juanca? ¿O es Banca de estar en el banco o que está afuera o algo así? No, se los juro, no sé. Y no me estoy haciendo los cojudos porque realmente no he visto a Eduardo. ¿Tú qué dices, Thanos? ¿Tú qué dices? No lo sé, Rick. Parece falso. No dormí pensando en mis opciones. Es complicado. Creo que hay que hacer un... no diría un análisis, diría un reanálisis porque hay que ver muchos puntos. Y bueno, fue una decisión larga. Hablando, lo superé sería... mentirle, pero yo pienso primero en todos los fans que siguen al equipo rojo. Sé que no quieren verme competir más. ¿Tienen fans ese equipo? Si eres fan del equipo rojo, estás sufriendo esta chica. Deja de ver este programa y la chica ya nunca más va a sufrir por los fans. Ella se llama nominada. Ay, es que no entiendo.
se llama Varinia y su apellido es Nómina. Siguientes 10 minutos. Que el día de mañana entregue todo. No... Que el día de mañana. Chingas. Siguen discutiendo, dándose palabras. No entiendo. Vamos a pasar al minuto. 10 minutos más. Estamos contra Génesis 24:22. Jehová dice. Génesis 8:21. No, mentira. Génesis versus Choco. Yo apoyo a Choco. A ver, veremos quién mierda es Choco. ¿Quién ha sabido ganarse su lugar? Entrenando, haciendo las competencias de la mejor forma y obviamente demostrándole al... Ese reto sí me gusta, me agrada. Cómo salta. Parece divertido y cansador. Sigamos, ¿no? Salir campeón. ¿Quién es Choco? Voy a pensar que es él, porque está de amarillo. Ay, no he visto esto, perdón. Un minuto. Dios. Sencillamente sigue corriendo, ya. No camina, sigue realizando la prueba. Su cara de este pobre sujeto, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Era que siga de ingeniero de sistemas, hubiera abierto un internet. Ay, pobrecito. Ay, 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 ahora sí lo vi transpirar. Más 5 segundos. Más 5, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, Choco. Tiempo, finaliza este desafío, por favor, señor juez, autoridad. ¿Qué mierda ha ganado? Programa, resultado final. El ganador de esta competencia y quien sigue con camiseta es el competidor Choco. ¡Choco! ¡Ganó! ¡Se mantiene! ¿Vieron esa? ¿Ven esa cara? Esa cara es de un perdedor. Perdedor. Tenías que quedarte como ingeniero de sistemas. Siguientes 10 minutos porque ya 50. Así que nos vamos a las 2 horas. Ok. Bien cargado su cara. Está haciendo caca. Más publicidad. Y a mí no me paga Malta. Así que lo voy a pasar. 5 minutos o 10. No, 5 minutos nomás. Vaya. Final de esta, la última competencia. Importante, por favor, señor juez. Toda esta camarita es para usted. Cállese, cae la reina. Los ganadores de esta competencia y con puntaje. Choco. Ya, no, mentira. Perfectos son el equipo rojo. A la verga. Amarillo. Estas son hojas para hacer algo de inglés. No piensen que soy fan aquí de Calle 7. Choco, Choco. Esa nominada bien. No entiendo por qué son nominadas, por qué son bancos. Qué nombres tan feos. Ay. Y más publicidad. Así que nos vamos al minuto 10. ¿Qué le dice, men? Todo máximo. Gracias, chicas. Gracias. Éxito. Público hermoso, gracias. Gracias por venir, porque aunque haga calor, aunque llueve, aunque truene, siempre están aquí. Público hermoso, gracias. Gracias a vos, queridísima Anabel. Es que están. Ha sido mi crush desde hace tiempo. Gracias a vos, queridísima Anabel. Oh, es que eres tan lindo. Que truene, siempre están aquí. Es que hay muchas chicas y hasta chicos. Bien, sábado, ah, es un niño. La gran batalla final de Calle 7. Mayores de 15 años, y ojo. Y prácticamente es eso, este queridísimo programa. Vamos a ir por el último. No, es que ya acaba. Vamos a irnos al 2-13-25. Perú alarma por coronavirus. Y bueno, chicos, este es otra publicidad, es que no mames. Bueno, chicos,
esta fue la reacción de hoy. Realmente es muy largo. Estoy feliz porque haya ganado Choco. Es algo que nunca va a acabar. Hay un montón de patrocinios y todo. Y se me escapa de las manos. Muchas gracias, querida gente. Y si quieres escoger el siguiente video, solo ve a mi Insta y vota por la encuesta que haré. Y nada más. Nos vemos, chiquis babies. Vamos, Choco, carajo. Bien, Choco. Porque has ganado y eres mi ídolo.